Bueno, seguidores de Fútbol Modesto, estamos en las instalaciones de la Agrupación Deportiva Naya. Estamos con Daniel Estriegana, jugador del primer equipo de la Agrupación Deportiva Naya, equipo que milita en el Grupo 2 de Primera Regional. Así que nada, lo primero, muchas gracias por echarle un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu carrera futbolística? Pues empecé a los 9 años en Alcalá, estuve 3 años allí, luego me fui al Complu, estuve otros 3 años allí, y luego me vine aquí en un equipo de barrio, me acogieron fenomenal y un torneo que jugamos contra Guadalajara me dijo el entrenador que me iban a llamar. Estuve allí 2 años y cumplí 23 y no me subieron al primer equipo y volví otra vez aquí al Naya. Y desde entonces aquí estamos. ¿Y esta temporada qué balance puedes hacer de cómo va la temporada? La temporada pasada os quedasteis a las puertas del ascenso, como aquel que dice, y al final no pudisteis certificarlo. ¿Y esta temporada qué opinión tienes de cómo va esta temporada? Sinceramente, esperábamos más de nosotros y nos hemos desenganchado, pero nunca hay que rendirse. Yo creo que podemos dar más todos y podemos estar arriba, yo creo. ¿Puedes decir que habéis cambiado el objetivo? O sea, que a lo mejor al principio de temporada pensabais que teníais equipo para estar arriba, y ahora que estáis ahí metidos abajo, ¿eso quizá cambia el chip de los objetivos o...? Un poco sí, pero es que también depende de los jugadores, ¿sabes? Somos un grupo y muchos piensan, bueno, hay que mantenerse, y otros piensan que podemos ascender, ¿sabes? Sí. Que el vestuario hay algunos que sí y otros que no. Sí, no termináis de hacer una piña entre todos y decir vamos a por esto, ¿no? Claro, claro. Y esta temporada, a ver, cuéntanos, ahora llevas unos partidos que no juegas, pero bueno, más allá de eso, ¿qué partido es de los más difíciles que habéis tenido hasta ahora esta temporada? El Hortaleza son muy buenos, tienen mucho toque. ¿Sabes? Mueven mucho la pelota y te marean, ¿sabes? El Hortaleza es un buen equipo. Y hace poco, con el derbi del Avance, que no sé si tú lo disputaste, pero ¿qué balance podrías hacer de ese derbi? Un derbi que al final perdéis 1-0. No pude jugarlo, ¿sabes? Y a mí me hubiese gustado jugarlo. El primer partido contra ellos aquí, le marqué 2 goles, uno en el medio campo, y me hubiese gustado jugarlo allí. Y así, en lo personal, ¿cómo te defines futbolísticamente? Pues desequilibrante. Busco a huecos, con calidad. Luego también los que te conocen, bueno, y los que te conocemos, que nosotros también te conocemos, sabemos que tienes esa habilidad especial de golpear el balón de Rabona, ¿no? ¿Y cómo aprendiste a hacerlo? ¿Fue porque lo veías en la tele a lo mejor algún jugador de estos como el chino Recoba, que ya hace años ya las empezaba a hacer y marcaba goles también? Entonces, ¿cuál fue tu inspiración para empezar a aprender a hacer rabonas? Yo estaba ahí en el barrio y veía, pues eso, lo que tú has dicho, a Recoba, a Redondo, a jugadores así buenos, y en el barrio practicando, y hasta que salió y hasta partidos normales me tiro una rabona. ¿Y qué se siente cuando tienes una, por ejemplo, una falta que llegas y por tu cabeza se te pasa que la vas a golpear de rabona y que a lo mejor la metes? Hace, en el torneo ese que me fichó Guadalajara, en ese torneo lancé una falta de rabona en el medio campo, la tengo en YouTube, y le remató un jugador de mi equipo y acabó un gol. O sea, no la ha llegado a marcar, también te dije, tiré una hace mucho y di una al palo, ¿sabes? O sea, es practicarlo. Pero vamos, que si tienes una falta, no siempre las tiras igual, ¿no? Eso puede ser que te dé el punto en ese momento y que digas, venga, ahora la voy a probar. Me da el punto y digo, pues de rabona. Y la lanzo de rabona. Me da igual lo que diga la gente, incluso perdiendo 0-1, si me viene a la cabeza, yo la hago. Y punto. Sí, porque también hemos visto jugadas del equipo donde una jugada que a lo mejor te ha llegado el balón a ti a banda, la has puesto de rabona y el compañero ha marcado de cabeza a lo mejor. Y con Oscar Castor, el año pasado, el primer partido, el segundo, me la abrieron a banda
y le di un pase de Rabona al hueco y acabó en gol. Claro, esa, de esa jugada hablábamos, jugada de dar una asistencia y... Claro, de inspiración me viene, pum, en vez de darla con la zurda, que también le di bien, no importa, ¿sabes? Me viene, pum, la hago de Rabona. ¿Tenéis el mismo equipo que la temporada pasada o habéis cambiado algunas piezas? Hemos hecho algún fichaje que otro, porque también se ha ido gente, se nos fue también al principio de temporada Óscar y Jesús, que son importantes. Y ahora han vuelto a fichajes de invierno, pero también se fue Valen, ¿sabes? Entonces hemos cambiado un poco de jugadores, pero seguimos siendo el mismo bloque, yo creo. ¿Tienes alguna anécdota en especial que recuerdes de tu carrera que quieras compartir? Jugando contra Madrid de pequeño, ganarles, de marcarles a lo mejor 4-1, creo que fue allí en Valdebebas. Esos partidos te marcan, ¿sabes? Jugar contra el Madrid, el Atleti de pequeño. ¿Y eso con qué equipo lo hiciste? Con el Alcalá y con el Complu también. ¿Y cómo se vive cuando vas con un equipo que siempre es más humilde? Que por lo normal, los que mucha de la gente que sigue, por ejemplo, Real Madrid Televisión por las mañanas de los partidos de las categorías inferiores. Sí, yo también lo veo. Y a veces ves un partido de unos cadetes y acaban 20-0. Y sin embargo, lo que tú dices, tú te presentas allí en tu época de peque con tus compañeros y vais. Y más allá de que os metan 20, les metís vosotros a ellos 4. Sí, pero es lo que tú dices. En un partido le ganamos 4-1, pero a la vuelta ellos nos metieron 6. O sea, entonces... Al final la devolvieron, ¿no? La devolvieron, sí. Y además de alguna anécdota, ¿tienes algún partido en especial de tu carrera que recuerdes? Además de esta que nos acabas de contar de Valdebebas y tal. ¿Algún partido en especial que recuerdes con mucho entusiasmo? Pues cuando yo era juvenil, el primer equipo iba a descender. Estaba en descenso, el último partido en Liga, nos jugábamos el descenso, ¿sabes? Me subieron al primer equipo a jugar, ¿sabes? Mitad de temporada. Y el último partido contra rival directo, íbamos perdiendo 1-0, primera parte, el campo lleno, luego salté al campo, se me puso la piel de gallina, increíble. Luego al final ganamos 2-1, remontamos en la segunda parte. Y increíble, globos, tiraron globos, aupando a la gente. Sí, tuvo que ser un éxtasis total, ¿no? De tú saltar al campo y ver ahí que está todo eso lleno para ser un equipo de barrio, ¿sabes? Y decir, madre mía, a toda esta gente que ha venido hasta aquí no podemos dejarle sin una alegría hoy. Claro, claro, increíble. Nunca he vivido un partido así, ¿sabes? Con tanta gente ahí arropándonos, animándonos. Increíble. ¿Y así esta temporada crees que conseguiréis la permanencia? La permanencia, sí, por supuesto. Yo creo que si cogemos una buena racha de partidos, nos podemos poner otra vez arriba. Está difícil, pero se puede. ¿Qué estilo le suele gustar al míster que tengáis en el campo cuando jugáis? Que toquemos, que presionemos, que le pongamos intensidad. Eso sí, si no corres, pide el cambio y ya está, ¿sabes? ¿Y qué tal te llevas con Óscar? Que ya nos has hablado antes de él, ¿qué tal feeling tenéis en el campo? Le conozco desde pequeño, he jugado con él en el barrio, y cuando vino aquí, yo encantado, porque juego con él, nos llevamos muy bien, conectamos muy bien, ¿sabes? Me tira los desmarques y yo sé dónde va. Se la doy perfecta. Muy bien. O sea que ya es como que os conocéis perfectamente, ¿no? Sí, el uno con el otro. Perfecto. Y claro, pues esta temporada la empezó con el Complutense en preferente, sin embargo, al final ha vuelto otra vez para acá. ¿Que se nota su vuelta? Sí, se nota. Se nota que tenemos algo más de gol, que arriba tenemos, ¿sabes? Que va a correr, ¿sabes? Sabemos que los balones es largo y todo, los va a luchar, que va a estar ahí arriba. ¿Se puede decir que es con el compañero con el que mejor te llevas de todos? Sí, ¿sabes? Me llevo también con otro chaval muy bien, pero ahora ya no está. Ha decidido el entrenador apartarle del equipo, pero con ese chaval también me llevo muy bien en el campo, dentro y fuera.
Bueno, pues ahora más o menos para ir terminando, te voy a hacer unas preguntas así personales rápidas, como ¿cuál es tu plato de comida favorito? La pasta. Vale, ¿una manía que tengas? Es que tengo muchas. La primera que se te venga a la cabeza, con esa vale. Mojarme las botas antes de saltar al campo, por ejemplo. ¿Aún habiendo llovido? Si está lloviendo, igualmente te las mojas, ¿no? Sí, aún habiendo llovido. Vale, ¿un lugar de donde te gusta irte de vacaciones? A la playa. Pero zona, también tengo, norte... También tengo pueblo, o sea, me gusta la playa y la montaña. O sea, Depende del momento del año, ¿no? Te vas claro, a un lado o a otro. Sí, me voy a la playa o a la montaña. Me da igual Andalucía que... ¿Sabes? O Valencia, me da igual la playa. Mientras que sea playa... Vale. El fútbol. ¿Una marca de coches que te guste? Audi. Cuando tienes los grupos de WhatsApp, en caso de silenciarlos, ¿los silencias un día, una semana o el año entero? El año entero, es más, silencio todos. ¿Y cuál es el máximo número de WhatsApp que has dejado sin leer? 1000 y pico. O sea que tenías una buena lista ahí. Sí, de que se ponen a hablar y mejor no leer. ¿Un jugador de fútbol que te guste? Ozil. Vale, ¿y un entrenador? Carlo Ancelotti. Vale, ¿y un jugador al que tú crees que te asemejas? Hay mucha gente que me llama Messi, pero yo no me considero Messi, pero me gusta mucho Ozil y mucha gente me dice Ozil, porque dicen que me parezco también. O sea, hay una mezcla ahí. Vale, ¿un equipo de fútbol de aquí de España? El Madrid, sin duda. ¿Y del resto del mundo? Pues Madrid, igualmente. Sentimiento madridista hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Vale, pues ya que estamos hablando del Madrid, ¿de algún pronóstico para mañana, para el partido contra el PSG? Está duro, pero yo creo que va a ganar el Madrid. Yo creo que va a quedar un 3-1 para Madrid. Vale, ¿un sueño futbolístico que tuvieras desde pequeñito? Jugar en primera división, pero es muy difícil. La vida de futbolista es muy difícil y yo creo que con llegar a segunda B o tercera, si llego, me vale. Si no, hasta que pueda, jugar a fútbol. Eso va a ser. Vale, y por último, si de aquí a final de temporada, ¿volverías a intentar meter un gol olímpico en un córner? Yo siempre lo intento. Siempre que tengo un córner, digo, pues a lo mejor lo cierro más y lo meto olímpico. Pero va a intentar, de Rabona lo va a intentar, olímpico, en esta temporada. Si nos ves a nosotros presentes en algún partido, pues nosotros tienes vuestro el visto bueno para intentarlo. Si os veo ahí grabando, me lo tiraré más a posta, a ver si entra. Vale, vale. Pues ya nada más, simplemente agradecerte este ratito que has compartido. Y nada, desearos mucha suerte en lo que queda de temporada, que cuando una vez te incorpores tú al grupo, te incorpores con las máximas fuerzas posibles y a luchar pues, todo lo que queda de temporada y que consigáis la permanencia. Muchas gracias a vosotros y espero dar más para el equipo. Muchas gracias.